you remember what Donnie does sing? La empuñadura. Se hace una carrera previa. ¿Alguien conoce algún atleta famoso? No, pues nacional. Jan Zalesny. Jan Zalesny. Récord mundial. El salseo ese de la cuadra. Muy bien. Claro, claro, ¿Sabéis cuánto pesa una jabalina? 7 kilos. 7 kilos. 800 gramos en hombre. 700 gramos. ¿Cuánto? 800 gramos en hombre. 800 gramos en hombre. ¿Y mujeres? Creo que son 600. 600, muy bien. Partes, lo que es el asta, palo este, la empuñadura y la cabeza. Bien, el lanzamiento de jabalina lo vamos a dividir, al igual que el resto de lanzamientos, en cuatro partes. La posición de partida, el agarre, el desplazamiento, la acción de lanzamiento y la recuperación. La posición de partida. Básicamente de tres maneras. Con el dedo pulgar y con el dedo índice al final de la empuñadura, como veis aquí. Con el dedo índice colocado justo al final de la empuñadura, segundo tipo de agarre. O el agarre de tenaza o trinchado que se coloca el dedo índice y el dedo corazón al final de la empuñadura. ¿Vale? Eso es la técnica. ¿Cómo hay que lanzar? ¿Con un pie apoyado en el suelo? ¿Con los dos pies apoyados en el suelo? ¿O en el aire? A nosotros no nos pueden pillar, ¿no? Lo de la jodida no nos pueden pillar. De que el viento me lo tira para abajo, me lo va a volar. ¡Cacho! Si la tiro así, va a hacerse para allá. Si la tiro así, va a caer. ¿Quién va conmigo? Tú ponte cerca y empieza fácil. Así no es. El compañero que corrija. ¡Hola! Muy flojico, lanzo otra vez. ¡Una, dos, tres! ¡Madre mía! ¡Ya para allá! ¡La línea de arco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Sauro! ¡Al revés, Sauro! ¡Vamos! ¡Ya la jura, madre mía! ¡Te corro yo por ti! ¡Nacho, vamos! ¡Vamos! ¡Qué tonto! Esta es buena. Dios. Es así. Bueno. Está buena. ¿Y con qué se lanza más? ¿Con los dedos? ¿Los dos pies apoyados en el suelo? ¿Con uno o con ninguno? Yo he dicho dos. ¿Uno? Yo he dicho dos. ¿Con dos? Con uno. ¿Con uno? Yo digo uno. ¿Vicente? No sé, según la fase estarán dos, uno o cero. Justo cuando lo cuando suelta la jabalina. Cuando suelta la jabalina. ¿Con uno? Sí, ¿cuál? Qué frío. Izquierdo. Es contrario. Si lanzas con la derecha, la izquierda. Si lanzas, si eres diestro, con la pierna izquierda. Vale, el lanzamiento se realiza con los dos pies apoyados. Solo de aquí lanzo. Ah, luego puedo cambiar la pierna y demás, pero se realiza con los dos pies apoyados al suelo. No, sobre todo la pregunta era porque algunos, tenemos el error de ir corriendo y lanzar mientras que sigo corriendo. Y lo que se hace realmente es frenar todo el movimiento con la pierna izquierda para transmitírselo al brazo y finalmente a la jabalina.
Vale, bueno, pues con esto hemos acabado, chicos.